Karina Jelinek, fíjate, estrella plateada, está preparándose para el programa de Susana después del tremendo trance que sufrió con el caso Farina. Y lo que te voy a mostrar es el camarín de una diva, porque fíjate, está mirando a Susana porque la está esperando. Tiene sus copitas de champán, sanguchitos de miga. Bueno, hoy es tu reaparición pública. ¿Por qué elegiste a Susana? Elegí a ella porque la verdad que me cae muy bien, la admiro desde siempre. Y después de 2 meses y medio, es como que elegí este medio para dar una buena nota, para divertirnos, para pasarla bien. ¿No querías hablar? En su momento iba a hablar. En su momento iba a hablar y con alguien que me sienta cómoda. Yo tengo que estar acá, dar la cara, hablar con ustedes. Mucha gente se puso de tu lado también, como diciendo, pobre Karina, qué garrón que se comió. No sabía nada de todo esto y también la gente quería saber un poco. Sí, la verdad que recibí mucho el apoyo de la gente, mis seguidores en Twitter también, en la gente por la calle. ¿Estás soltera? ¿Estás separada? Sí, estoy en un impasse. En un impasse con Leo, que puede ¿Y ser? ¿Y con quién va a ser? No, qué sé yo, por ahí tuviste otro novio en el camino, pero yo me perdí vos y habla tanto que decía que tenías un novio en Miami. Mentira, mi corazón está frisado. No hay novios, no hay romances, no hay nada de lo que se dijo. Eso es la fantasía de los ratones que tienen ahí algunos. ¿Y pudiste hablar con Leo? Sí, de hecho tengo una buena relación personal con Leo. Después de un tiempo hablábamos y eso, pero yo estoy esperando que él dé sus explicaciones correspondientes a la justicia, cosa que yo no tengo de qué opinar porque no me corresponde. Yo sí lo apoyo desde lo personal y desde lo sentimental. Como pareja. Claro, eso sí. Y confío en él porque él me dijo que confíe en él, así que lo apoyo y lo voy a esperar. Pasaron muchas cosas, volaron floreros, Pero bueno, son cosas que yo pienso que en la pareja creces con eso. Y es como a ver qué tan fuerte es el amor, ¿no?